Pitó Mario Herrera, casi 20.000 personas acompañando a Atlético Nacional contra el Deportivo Cali. A esa hora yo estaba haciendo el partido de Atlético Bucaramanga. Juan, profe Peláez, Jorge, ustedes vieron el encuentro. ¿Qué podemos hablar de la pelota, de lo que sucedió entre los verdes en el Atanasio, Juan? Bueno, empiezo por el visitante porque sigue siendo sorpresa para muchos que el Deportivo Cali, un equipo que por historia es un equipo que se hace a la pelota, que le gusta tocar, que la trata bien, por historia, pues con el profesor Peluso tiene otra idea. Pero eso estaba sabido, o sea, Peluso iba a llegar a hacer lo que él hace, lo que le vimos en Santa Fe, lo que le hemos visto en los equipos. Y hoy fue manejando el partido a través de lo defensivo con muy pocas posibilidades en ataque, muy poquito en ataque. Los primeros minutos fueron de Nacional, remates de un lado, remates del otro, ya vimos uno del Indio Ramírez, el de Dairo en un momento impresionante, Camilo Vargas, cuando vimos en el mano a mano que se la terminó ganando a Dairo, y casi todo iba a ser del Atlético Nacional, que igual es un Atlético Nacional que no sé, más por empuje y por ímpetu y por lo que significa ese escudo, se va encima que por lo que era. Para mí Nacional está en transición, está en construcción. Sí, digamos que Nacional no tenía tres de sus cuatro defensas titulares, porque sin Eliberton, sin Aguilar y sin David Machado. ¿Tenía mucho que ver eso, profe? ¿O la verdad lo de Nacional ya viene de tiempo atrás? A ver, lo que yo veo en Nacional y veo en el Cali es que a los dos les hace falta Magnelli. O sea, hoy faltaron ideas. Yo vi a un Nacional corriendo mucho, con muy buenas intenciones, pero con muy pocas realizaciones. Sin embargo, hubo remates, hubo situaciones interesantes. Esto no era penal. Y lo del Cali, no sé por qué el Cali no es más protagonista. Benedetti aparece poco y cuando aparece marca diferencia, pero es inconstante, ¿cierto? Y se vio un equipo plano en términos generales. Por el entrenador. En mi opinión, ¿cierto? Nacional tiene buenos jugadores, pero falta ese juego interno, falta ese 10, porque los de afuera dependen de los de adentro, y los de adentro, en ese juego interno, Nacional tiene limitaciones. Bueno, que intentaba Rivas. Jorge, ¿cómo lo vio usted? Así como a ver, lo que le deja el partido rápidamente. No, lo que dice Juan Felipe es cierto. Son dos equipos y dos aficiones que están acostumbradas a buen fútbol. Sí. Y fútbol no tienen, porque obviamente no tiene ideas. Y tú en el fútbol tienes que tener ideas porque obviamente necesita ideas claras para llegar al arco contrario. Yo creo que son un equipo que les gusta atacar por fuera, ¿verdad? Pero no llegan al arco contrario. Y yo creo que, como vengo diciendo hace rato, Cali y Nacional son equipos de buen fútbol y tienen mucho tiempo sin jugar fútbol. Sí, bueno, con el triunfo de Independiente Medellín, los dos están por fuera. Hoy, igual que América y Millonarios, es decir, los tres más ganadores del fútbol colombiano, Nacional, Millonarios, América, en ese orden, están fuera de los ocho en ese momento. Numeral lo mejor de la fecha, para que nos empiecen a decir qué fue lo mejor de la fecha y también opinar sobre estos grandes que están por ahora fuera de las finales. Este es el Indio Ramírez, que intentaba una jugada. Mario Herrera dice que no. Estaban pidiendo una falta, además le saca amarilla el árbitro del meta. Pitalo, le decía. Al Indio Ramírez, sí, a Juan Pablo. Pero le digo una cosa, había falta. Ya la vamos a ver, profe, a ver. Se va metiendo al área, lo agarra Quintero. Y después lo cruza. Para mí era falta, sí. Después lo cruza. No sé si, después, a ver, la pita la de afuera cruza, o la de adentro. Y después lo cruza. Mira ahí. Pitó. Sí, pero me parece que primero la fue la de afuera, Juan. Primero fue esa y entonces era tiro libre desde el borde del área y tarjeta amarilla. No hizo eso, no lo pitó. De hecho, le pone amarilla a Ramírez, lo que uno no entiende a veces. Pero mire que Nacional intenta ser más colectivo, Nacional intenta jugar más. Nacional, el profe Herrera ha tratado de darle minutos al Indio Ramírez buscando que Nacional reaccione. Que haya quien le ayude a generar ideas, pero a Hernandario le ha tocado un equipo con limitaciones en esa creación en el juego interno. Sí. O sea, tiene aleros, tiene laterales, Nacional tiene... Tiene cubiertas las bandas, pero los generadores de juego adentro no. Claro. Parece que Herrera puso durante unos partidos a Candelo por dentro. Sí, interior por derecha. Claro. Está haciendo ese trabajo que normalmente Candelo no hace. No, y ya se dio cuenta interno. Que no, y lo tiró por derecha y al Indio por dentro. Bueno, y atención porque esta jugada es completamente reprochable. Hay un tiro libre, lo pide Lucumí, está Dairo. Y en un momento tienen un problema, no se sabe quién era el encargado, uno imagina que es Dairo. Pelean por la pelota, esto es un espectáculo de verdad increíble que pase. Ya el presidente Juan David Pérez dijo que era una vergüenza por la afición. El capitán Alexis Enríquez también se manifestó. Y ahí
El árbitro los está mirando y pues obviamente procede con la expulsión por esta jugada. Porque Dairo le dice algo y le pega un cabezazo. Creo que no hay nada que discutir, ni siquiera lo vamos a poner como un reto, porque está bien expulsado Lucumí. Está muy mal hecho de parte de los dos, pero no es la primera vez que pasa con Dairo Moreno, que ya ha dado muestras, Juan, que esto lo viene haciendo muchas veces. Yo me voy a quedar con eso último que usted dice, sin obviamente excusar a Lucumí. Dairo Moreno ya se está repitiendo. Se está repitiendo con Castellani, decían en la transmisión que con el Indio. Sí. Lo vimos con Lucumí, la reacción de Lucumí reprochable, expulsión y habrá sanción seguramente adentro. Pero cuando Dairo ya se empieza a repetir, el problema termina siendo ya Dairo. Sí, ya me va a dar también su opinión el profe Peláez de esa situación, lo que considere. Igual que Jorge Bolaño, muy mal. Y Dairo pues merece una sanción. 0-0 al final. Pero el equipo...